shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. Awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Down, bang, bang. I hit the ground. The baby shot. El CAI afrontó el encuentro de la séptima jornada de la primera vuelta ante el Juventud con la incertidumbre que le daba su arranque liguero. 3 victorias y 3 derrotas, 2 de ellas como local, propiciaban que no se pudiera fallar en casa otra vez. Y el equipo no falló. La primera parte fue brillante, lográndose un espectacular 56-40 al descanso, que reflejaba la superioridad rojilla. Sin embargo, el Juventud reaccionó con un parcial de 9-22 en el tercer periodo. A 3-19 para la conclusión, los verdinegros se pusieron por primera y única vez por delante en el luminoso, 77-78. El choque se decidió desde el tiro libre, donde el mayor acierto de los zaragozanos desniveló el marcador final. Respecto a ese encuentro, el Juventud no presenta ningún cambio para hoy. Sin embargo, el CAI tendrá inquilinos nuevos en la pintura. Jugará Norel en lugar de Sermandini y Ben Macauli ocupará el puesto de Jones. Fue algo increíble, fue un gran partido. La afición estuvo perfecta, animaron mucho y nos ayudaron realmente. Para mí fue muy emocionante. Es el partido que he jugado ante más público en toda mi carrera en Europa. Fue tremendamente divertido. Estuve muy cómodo con el equipo en ataque. El entrenador me dijo que saliera y que hiciera tiros abiertos y jugara duro en defensa. Y creo que lo hice. Fue todo bien porque ganamos y así es todo mejor. El primer partido fue difícil porque llevaba aquí solo 3 días y era complicado estar cómodo con el equipo. Pero la pasada semana entrenamos realmente muy bien y me encontré más cómodo jugando y mi cuerpo se sentía mejor. Así que ahora ya estoy más metido en el equipo. Creo que soy muy sociable, me gusta bromear y divertirme. El único momento en el que estoy serio quizás sea en la pista, pero fuera de ella me gusta divertirme con mis compañeros de equipo y sobre todo bromear. He jugado al golf desde que tenía 8 años. Mi padre juega muy bien y de pequeño me propuso jugar. Cada verano, cuando vuelvo a casa, siempre juego al golf. No soy muy bueno, pero me gusta jugarlo. No sé demasiado sobre nuestro rival, pero sé que es importante para nosotros ganar para asegurarnos el playoff. Si jugamos como hicimos frente al Barcelona, tendremos una gran ocasión para ganar allí. Necesitamos estar concentrados esta semana, porque a veces, tras una gran victoria, es fácil quedarse simplemente con ser feliz, pero necesitamos concentrarnos y estar preparados para el próximo partido. Yo hoy os traigo una serie, ¿no?, que a mí personalmente me ha marcado mucho, ¿no?, que es Friends, ¿no? Supongo que casi todo el mundo la conoce, ¿no?, porque es una de las series más importantes que ha habido en la historia. Pienso que me gusta tanto esta serie porque no me sabría quedar solo en un personaje. Yo pienso que todos son necesarios, ¿no? Todos tienen distinta personalidad, todos, y en algunos momentos te puedes identificar, ¿no?, con muchos, y eso es lo que le hace especial. Pero bueno, a lo mejor el más gracioso y el que más gracia me hace durante la serie es Chandler, ¿no? Que tiene un sarcasmo y una ironía pues muy buena que me hace mucha gracia. Me miré 1 o 2 capítulos y me enganché directamente y la pude ver toda completa a lo mejor en 3 meses así.
El Peñas Huesca arrancó el viernes con una derrota en Lugo el playoff de ascenso a la Liga ACB. El Breogán, empujado por su público, inició mejor el partido, alcanzando una máxima renta de más 15. Hemos empezado el partido sin tensión y sin la concentración necesaria para jugar un partido de esta envergadura. El paso por los vestuarios le sentó bien al conjunto ostense. Con Mujica y Romero de estiletes fueron remontando minuto a minuto hasta ponerse por delante. A 1.40 para la conclusión, el Peñas mandaba por 63-64. Pero encajó un 6-0 de parcial que dejaba el primer punto de la eliminatoria en tierras gallegas. Nosotros somos pipiolos y ellos son expertos y jugadores que tienen ya muchas batallas en este sentido. Entonces, pues, en ese sentido, pues han conseguido ganar. Y bueno, de momento tienen el primer punto. Esto es conseguir dos y vamos a ver cómo se va desarrollando la eliminatoria. Dentro de una semana, a las 8 de la tarde, el Peñas espera que con el apoyo del Palacio pueda igualar a uno la eliminatoria para forzar así el tercer y definitivo partido que se disputaría en Lugo.